Del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Veo los carros de Israel con sus conductores! Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces golpeó el agua con el manto de Elías, el río se dividió en dos, y Eliseo lo cruzó. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y paga con creces a los soberbios. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis,
No seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta. Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará.